¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias 12, correspondiente a la edición de este viernes 22 de enero del año 2021. Gracias por estar fielmente con nosotros a esta hora del mediodía, mientras muy probablemente está disfrutando de su almuerzo en su hogar. Saludos también a quienes desde sus oficinas también están monitoreando nuestro informativo. Y por supuesto no podemos olvidar a quienes fuera de nuestras fronteras siempre están actualizados con el acontecer nacional a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales. Vamos de inmediato al detalle de nuestras informaciones. Lo hacemos con lo que están viviendo nuestros compatriotas nicaragüenses en Panamá. Hay más de 100 personas que pretenden retornar a Nicaragua debido a las pésimas condiciones en las que se están viviendo. Esto por la crisis económica que ha provocado la pandemia del coronavirus en todo el mundo. Hay dos inconvenientes que tienen estos compatriotas. El primero es que Costa Rica no ha autorizado el paso de estos microbuses que traen a todas estas personas hasta nuevo aviso. Y lo segundo, o el segundo obstáculo que están teniendo nuestros compatriotas en Panamá, es que están prácticamente solos realizando las gestiones. La representación diplomática de Nicaragua en esa nación no les ha ayudado en absolutamente nada, según denuncian los mismos ciudadanos. Vamos a escuchar declaraciones de un migrante que ha estado también ayudando al resto a tratar de buscar solución a esta situación que están viviendo ya desde hace varios días. Más de 100 nicaragüenses que buscan retornar a Nicaragua. Hablamos con Jairo Gago, quien nos cuenta la realidad que están pasando. ¿Cuál es la realidad de ustedes? Bueno, ahorita, como nosotros comenzamos el jueves pasado con la situación de que viajábamos el 7 de enero, una excursión hacia Nicaragua, y se dio que el día 5 de enero Costa Rica no autoriza el pase, ya que las fronteras las cerraron para extranjeros nada más. Entonces ya la gente se había hecho la prueba del COVID, había pagado la prueba, y esta gente quedó parada aquí en Panamá. Y nosotros, pues, desde el día jueves quisimos buscar una respuesta, que venimos hasta acá, la Defensoría del Pueblo, fuimos de Migración, entrevistamos con la delegada de Migración, y hasta la fecha, pues, estamos aquí todavía. La verdad que buscamos el consulado nicaragüense, pero lamentablemente no abrió la puerta, no estaba ese día dando atención. Y bueno, tuvimos que otra vez venir a la Defensoría del Pueblo a buscar una solución, ya que ellos son parte de la ayuda que nos están dando por la gestión, tanto Migración de Panamá, la Defensoría del Pueblo, Arena Panamá, también, que ha estado al frente con esta cantidad de nicaragüenses. Comenzamos 90, que hasta la fecha son más de 385 personas ahorita afectadas. ¿Cuál es la razón por la cual ustedes quieren retornar al país? Bueno, la difícil situación aquí en Panamá. El problema del empleo, casi la mayoría está sin empleo. La verdad es que la mayoría ya vendió sus cosas para poder viajar. Y ahorita la preocupación es que cada día que pasa, ellos van económicamente peor, pues, gastando sus últimos recursos que tenían. Y bueno, hasta la fecha que tuvimos que venir hoy nuevamente acá y a tratar de que Panamá pueda interceder y Costa Rica tenga la humanidad de poder que nos dé la autorización. ¿Cuál es el llamado que le hacen a las autoridades nicaragüenses? Porque en todo caso, ellos deberían asistirles, ¿no?, estando en Panamá. Bueno, casualmente el día miércoles estuvo el embajador, porque los derechos humanos citaron a la embajada nicaragüense aquí. Y bueno, él nos dijo nada más que había un decreto del presidente de Costa Rica donde autorizaba hasta el primero el cruce de extranjeros en su territorio. Y nosotros pedimos que ellos interfieran como gobierno a buscar una salida, pues, de una ayuda humanitaria, de cualquier modo, pues, porque aquí la verdad que aquí es lamentable, porque aquí hay niños pequeños
y niños también con problemas de enfermedades. Aquí tenemos el caso de un niño que tenía el problema de síndrome, que él tuvo que viajar a una terapia, porque el niño tiene necesidad de estar con terapia. ¿Entiendes? Entonces, tenemos tantos problemas acá que necesitamos que el gobierno de Nicaragua también nos apoye en eso, pues. Entonces, quienes están reteniendo el viaje sería de alguna manera la disposición de Costa Rica, no es Nicaragua. Exacto. Costa Rica es el único país que está que no está dispuesto a dejarnos pasar, ya que se ha hablado con Migración de Panamá, han hecho las llamadas telefónicas para Costa Rica, la Defensoría del Pueblo ya intentó hablar con la gente allá y tampoco se niega. Aquí hay un comunicado que tiró la Defensoría del Pueblo, donde ellos incitan a los gobiernos que agilicen la problemática de los nicaragüenses aquí en Panamá. Pero el embajador de Nicaragua está al frente de esta gestión, está en comunicación permanente con ustedes, o solo durante ese encuentro que tuvieron hace algunos días. Solamente ese encuentro. Lamentablemente el embajador aquí en Panamá ha dejado mucho que desear desde hace muchos años. La verdad que aquí necesita el nicaragüense una representación verdadera que vea la problemática de los nicaragüenses en Panamá. Porque aquí cuando el día martes se dio una protesta de otro grupo de nicaragüenses que estaban exigiendo los pasaportes. Tenían más de 11 meses solicitando el pasaporte y no tenían una respuesta positiva. Había gente de 5 meses y entonces es un problema, digamos, de la embajada nicaragüense que no está apoyando a los nicaragüenses aquí en Panamá. Ahí teníamos la denuncia de uno de los migrantes nicaragüenses que se encuentra en la ciudad de Panamá, tratando de realizar las gestiones pertinentes para retornar lo más pronto posible a Nicaragua, tras las pésimas condiciones que dejó la economía en los contagios que se produjeron en ese país panameño. Siempre sobre este mismo tema, esta situación que están viviendo los migrantes nicaragüenses, no solo en Panamá, sino en diferentes zonas de la región centroamericana, ha causado mucha preocupación en organismos defensores de derechos humanos, particularmente porque no han tenido el respaldo de las autoridades del Estado nicaragüense en sus respectivas embajadas. Veamos la denuncia y la demanda que hacen también organismos de derechos humanos. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más tuvo conocimiento de la situación migratoria de al menos 115 nicaragüenses que se encuentran atrapados en Panamá sin poder retornar a nuestro país. Actualmente estas personas no tienen el acceso a la ayuda o al apoyo de las representaciones consulares o diplomáticas que se encuentran en Panamá. Esta situación transgrede el artículo 28 de nuestra Constitución Política Nicaragüense, donde determina que a las personas nicaragüenses que se encuentran en el extranjero gozan del amparo y la protección del Estado, que son efectivos a través de las representaciones diplomáticas y de las representaciones consulares. En el año 2020, en abril, cuando una joven nicaragüense trató de acercarse al embajador de Panamá, de Nicaragua en Panamá, lamentablemente no fue asistida, no tuvo ningún tipo de protección consular. Y obviamente, pues, esto deja en el desamparo y en la desprotección a las personas nicaragüenses. Además de esto, el artículo 31 constitucional establece el derecho de circular y de retornar al país. Hace ya 6 meses aproximadamente, cuando en julio del año 2020, cientos de personas nicaragüenses se encontraban en la frontera con Nicaragua y fueron impedidos de ingresar, tal como lo hemos documentado desde el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, y se refleja en el informe sobre la situación de derechos humanos de nicaragüenses que sufren obstáculos para retornar a su país. Desde el colectivo, condenamos la práctica reiterada y sistemática de negar a las y los nicaragüenses la protección estatal que en derecho corresponde. En este sentido, también demandamos las acciones y diligencias que el Estado nicaragüense debería implementar para proteger a la población nicaragüense que está necesitando retornar en estos momentos debido a la pandemia del COVID-19 y a la crisis sociohumanitaria que ha generado esta pandemia. Es necesario que se hagan acciones asistidas en conjunto con el Estado costarricense y también con el Estado panameño. Desde el colectivo Nicaragua Nunca Más,
hemos monitoreado la situación de las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de refugio, y vamos a continuar haciéndolo. Vamos a estar atentos al desarrollo de esta información y, por supuesto, al retorno de estos compatriotas que se encuentran en una difícil situación en la ciudad de Panamá. Esperamos que pronto sean que se les brinde la ayuda necesaria para que regresen a su país. Vamos a cambiar de tema, y es que la periodista Calúa Salazar, quien es jefa de prensa de Radio La Costeñísima, vuelve a un juicio. Así ha sido citada, según una notificación judicial. ¿Cuál es el objetivo de esta citatoria? Apelar el caso en el que fue condenada por supuestas calumnias tras una información de malversación de fondos de una municipalidad. Veamos declaraciones de Calúa Salazar, quien espera que se limpie su nombre y además que se revierta esta condena que se le impuso. Lo que pasa es que el año pasado, durante el proceso y el fallo de culpabilidad hacia mi persona por el supuesto delito de calumnias, mi abogado apeló, porque nosotros consideramos que no podemos quedarnos con un fallo de culpabilidad porque no se ha cometido delito alguno. Por lo tanto, es inaceptable un fallo de culpabilidad. Mucho peor, una multa es inaceptable para nosotros. Por lo tanto, pues se interpuso este recurso de apelación, que eso fue desde octubre y hasta ahora llegó, a finales de enero, citándome para el 9 de marzo a las 10 de la mañana para la audiencia de apelación, podríamos decir en este caso, para dar como el resultado, si se podría, si se acepta o no se acepta el recurso de apelación. ¿Qué es lo que se busca? ¿Revertir esa sentencia? ¿Qué te ha dicho tu abogado? Sí, lo que se busca es que se haga un fallo verídico de mi inocencia, porque nosotros como medio de comunicación lo único que hicimos fue darle el derecho a un poblador de extender su denuncia pública contra una institución que es deber de cualquier institución del Estado rendir cuentas a la población. Lo que pasa es que en este régimen en el que vivimos nosotros y en el hermetismo que vivimos con toda la información pública, entonces no se da, pero en cualquier gobierno del mundo, en cualquier país, es deber de las instituciones pues brindar cuentas claras a la población, porque es por eso que ellos pagan sus impuestos. Entonces, partiendo de esto, nosotros lo que queremos y lo que buscamos ahora es que el fallo sea de no culpabilidad, un fallo de inocencia hacia mi persona, porque en este caso lo que se hizo solamente fue un trabajo, un labor periodístico, llevar a la población, exponer la situación que está viviendo la municipalidad, o en este caso la población del Rama, y no con el fin de, como dijeron en el juicio, recuerdo que se estaba causando odio con esa denuncia pública, y ese no es el fin. En este caso, la alcaldía del Rama hubiera respondido de la siguiente manera y hubiera esclarecido el caso presentando documentos donde se podría descartar de alguna manera lo que la población estaba demandando, que era información, y esclarecer los fondos que maneja la alcaldía en diferentes rubros. Sin embargo, la alcaldía lo que hizo, y las personas que son supuestas víctimas, fue entablar una demanda en mi contra, como que si yo había juzgado o señalado a esas personas. Lo que se hizo fue hacer una denuncia pública de un poblador. Este es un mal precedente para el periodismo nicaragüense, sin duda. ¿Ustedes cómo están haciendo ahí en la radio para continuar ejerciendo su labor profesional? Bueno, luego de la demanda y con todo lo que ocurrió el año pasado de las leyes, de estas nuevas reformas a las leyes que a nosotros nos violan directamente nuestros derechos de ejercer periodismo, de la libertad de prensa y sobre todo la libertad de informar aquí en Nicaragua, eso nos indica a nosotros una forma de trabajar que pueda protegernos más, porque nosotros los periodistas estamos expuestos a lo que el régimen quiera hacer con nosotros. Con estas leyes se pueden cubrir de una legalidad ilegal para podernos echar presos, para poder cualquier cosa, hasta atentar con nuestras vidas, con nuestra integridad física. Por lo tanto, nosotros los periodistas, a pesar de que contamos con el apoyo del pueblo, nosotros no contamos con el apoyo de ninguna institución del gobierno y debemos de tener mucho cuidado con nuestro trabajo. Y esto es algo que yo pienso que todos los periodistas en este momento están teniendo con las
con las entrevistas, con las notas, con todo, porque eso los pueden utilizar en nuestra contra y eso está más que claro, porque ya hay varios periodistas que están enfrentando este mismo proceso que estoy enfrentando yo. ¿A cuánto te condenaron cuando te dictaron culpable de esta denuncia? Sí, era la pena mínima, un poco más de 7.000 córdobas, y considerando la situación económica en la que se encuentra Nicaragua, luego de la crisis sociopolítica del 2018 y que vino a afectar más la pandemia del COVID-19, eso es un salario, podríamos decir, un salario mínimo de una persona que trabaja, ¿no? Entonces, están tratando de afectarme económicamente, pero también están tratando de afectar al medio de comunicación con la campaña de desprestigio que están haciendo los medios oficialistas aquí en el Caribe Sur, y están enviando un mensaje a los otros periodistas, a los periodistas de Nicaragua, diciendo de que si nosotros nos atreviéramos a juzgar a alguna institución pública, podríamos correr con la misma suerte que estoy corriendo yo, que entablen una demanda en contra de uno y luego que te juzguen como un fallo de culpabilidad. Era lógico eso, ya lo esperábamos, ya sabíamos que desde el inicio del proceso eso iba a venir. Sin embargo, uno tiene que agotar todos los recursos necesarios para poder tener un precedente de la violación a los derechos que están realizando en contra mía en este proceso. Ahí teníamos declaraciones de Kalua Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima. Y por supuesto, desde acá extendemos nuestra cercanía y nuestra solidaridad para con esta colega. Hacemos nuestra primer pausa comercial. Al regresar, más informaciones para ustedes acá en Noticias 12. Estamos de regreso con más información para ustedes acá en Noticias 12, edición Mediodía. Habitantes de la comunidad Comején 2, esto en el departamento de Masaya, están solicitando a las autoridades edilicias que les reparen el camino, particularmente porque cuando llega la temporada del invierno se vuelve intransitable. Veamos el reporte de nuestro colaborador Noel Amílcar Gallegos. Desde hace años, el camino principal de la comunidad Comején número 2 de la ciudad de Masaya se mantiene en mal estado. Esta situación se agrava con la llegada del invierno, pues según los pobladores, el paso se vuelve totalmente intransitable. Ya tenemos rato de estarle pidiendo al gobierno que los compongan este camino, que lo adoquinen, no sé lo que puedan hacer, pero la verdad es que necesitamos que lo reparen este camino, porque hemos esperado bastante tiempo para que lo reparen. Ahorita, como le digo, está reino el camino, pero para el invierno son unos grandes zanjones que se hacen aquí. Hemos esperado y esperado, le hemos suplicado. Entonces, tenemos personas que en verdad necesitamos salir aquí al hospital, a los centros, porque no tenemos en qué llevarlo por el tiempo cuando el camino está desbaratado. El camino no se puede pasar ni los buses, ni a pie, ni en bicicleta, ni en nada, pues. Se desbaratan todo. ¿En invierno cómo se pone? Mal. Aquí nadie pasa. ¿Cómo hacen para sacar la producción? Sí, se van por el otro lado, por ti. Ya. ¿Qué llamado le haría usted al gobierno para con esta situación? Que preparen los caminos, que lo adoquinen, pues. Que nos sacan la producción. Si es así al otro lado, del lado de las cortezas, peor, es decir. Otro problema que tienen que enfrentar los pobladores de la comunidad del Comején número 2 es al momento de tener alguna emergencia, pues el mal estado del camino siempre les juega una mala pasada. Aquí se nos enferman los niños, se nos enferman los ancianos y aquí no tenemos cómo salir. Aquí, como le digo, aquí uno se tiene que echar sus enfermos a turno. Aquí no tenemos camino. Si vamos a hacer las compritas, tenemos que caminar para el otro Comején. Y si vamos a un centro de salud, peor, las escuelas de los niños, porque aquí hay escuelas y los niños por lo menos tienen que cruzar al otro Comején 1 y el puente está malo. Si ese puente se nos va, no tenemos pasada para el otro Comején nosotros. Por su parte, la Alcaldía Municipal de Masaya informó a través de sus redes sociales que está trabajando en el adoquinado de solamente 110 metros lineales de camino, con el propósito de favorecer a la población que trabaja en la agricultura y la comercialización de perecederos. Les informó desde la ciudad de Masaya, Noel Amílcar
Gallegos. Bien, vamos a continuar con más informaciones de último momento. Se ha informado de que el reo político Carlos Bonilla, a quien un juez le ordenó a través de una sentencia que fuera liberado del sistema penitenciario, ahora estará enfrentando otro proceso judicial, esta vez por el supuesto delito de tráfico de drogas. Así lo ha informado la doctora Yonarqui Martínez, abogada defensora del preso político Carlos Bonilla. Con ella vamos a conversar vía telefónica. Gracias, doctoras, por estar con nosotros. Estamos completamente en vivo. ¿Cuál es la situación que está viviendo este preso político? Es absurdo, después de haber emitido una orden de libertad en la cual pues Carlos Alberto Bonilla López ya había cumplido con su condena de un año, que un día anterior se le acuse de tráfico de drogas. Es lamentable que la historia del cachorro se repite con Carlos, obviamente un preso de conciencia que está en máxima seguridad. Difícil creer que va a ser un narcotraficante. Es lamentable que la juez quinto distrito de audiencia, la doctora Naila Úbeda, se preste también para que se esté haciendo pues este proceso injusto en contra de Carlos. ¿Cuándo fue acusado, doctora? Y llama la atención que es el mismo delito que están imponiendo a todos los opositores, tráfico de armas estupefacientes, tráfico de estupefacientes. Exacto. Él fue acusado, según el sistema Nicaragua, el día 20. La orden de libertad se gira el día 21. Obviamente es difícil creer, por así decírtelo, que tan pronto él tenía la orden de libertad ya estaba la otra acusación. Es decir, pues que como su abogada yo confío plenamente en la inocencia de Carlos y estoy segura que esto pues forma parte de un cúmulo de presión para que él pues no pueda salir del sistema penitenciario nacional. Doctora, para comprender un poco y que nuestros televidentes recuerden el caso de Carlos, ¿él de qué fue acusado y cuánto tiempo tiene de estar en la cárcel antes de que se le otorgara la orden de libertad? Carlos Alberto Bonilla, un joven exiliado, él estuvo fue favorecido con la ley de amnistía, liberado cuando se liberaron a don Medardo Mairena, a Edwin Carcache, en junio del 2019. Él tuvo que exiliarse en Costa Rica y al momento de retornar fue apresado. Él retornó porque su hija estaba enferma y una vez que él estaba pues aquí en el país fue acusado por portación ilegal de armas. Nunca pudieron ellos comprobar la culpabilidad de él, sin embargo lo condenaron a un año, el día 21 se cumplió su condena y ahora es lamentable, nosotros estábamos pues en la disposición de que se dejara en libertad en las próximas horas, sin embargo pues ahora con esta noticia de que él ahora está acusado por otra causa de tráfico de estupefacientes en el juzgado quinto distrito de juicio con la doctora Naila Úbeda. Doctora, esto sin duda genera una afectación psicológica para cualquier detenido, es decir, había una orden de libertad y posteriormente hay otra acusación. Creo que la situación emocional en la que están todos los presos de conciencia, pero la familia siempre está pendiente y de estar exigiendo la liberación y decirle al pueblo de Nicaragua que son inocentes y que parte de las represalias contra ellos para evitar que sean liberados sean este tipo de situaciones. Vamos a seguir exigiendo la libertad de Carlos y ahora más que nunca pues vamos a darle acompañamiento y en su defensa. No vamos a dejar en ningún momento pues que abogados de oficio sean los que llevan el expediente de Carlos. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y por actualizarnos esta información. Vamos a darle seguimiento al caso. Gracias. Gracias a la doctora Yonarqui Martínez, abogada defensora de presos políticos, informando lo que sorprende a muchos, y es que el día 21, es decir, el día de ayer, se giró una orden de libertad de un juez en favor del reo político Carlos Bonilla y extrañamente aparece ahora una acusación contra el mismo reo que había sido ordenado que se liberaran y ahora lo acusan por supuesto tráfico de armas, tal y como han venido siendo la dinámica de acusaciones contra opositores en nuestro país.
Ya cumplió un año este reo político, Carlos Bonilla, de estar detenido, ¿no?, por participar en las protestas cívicas del pueblo de Nicaragua, y fue detenido cuando retornó a nuestro país por una enfermedad de su hija. Fue entonces cuando aprovechó las autoridades para detenerlo y enjuiciarlo. Vamos a continuar con más información, pero luego de esta breve pausa comercial. Continuamos con más información para usted. Gracias por estar en sintonía con Noticias 12. Vamos ahora al ámbito internacional. El titular de salud de El Salvador se ha reunido con altos representantes de la Organización Mundial de la Salud. Esto para abordar temáticas vinculadas a la pandemia de COVID-19. Según el reporte de cadenas locales de televisión, se ha reconocido el éxito de la estrategia de El Salvador para controlar la COVID-19. Veamos. El titular de salud, Francisco Alaví, ha sostenido una serie de reuniones con representantes de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos multilaterales. Encuentros donde se ha reconocido el éxito de la estrategia contra el COVID-19 en El Salvador. Llamó mucho la atención que El Salvador no simplemente ha adecuado áreas, sino que tiene todo un proceso ya estructurado de cómo va a ser la aplicación de la vacuna desde el momento en el cual se han depurado las listas, se han generado las prioridades. En las reuniones se destaca las bajas tasas de contagios y muertes, además de la entrega de kits de medicamentos a los pacientes positivos. Ya son más de 165,000 los kits entregados. En este momento fue totalmente muy reconocido esta estrategia acá en la Organización Mundial de la Salud y por supuesto. Internacionalmente, se reconoce el éxito del manejo de la pandemia en el país y el acierto al crear un hospital especializado para la atención de pacientes con coronavirus. La apreciación del Hospital El Salvador por las diferentes opiniones acá en la Organización Mundial de la Salud es acerca de un hospital, de una idea, de una implementación y de una estrategia muy, muy favorable, más en el marco de que es un hospital que va a permanecer en la red nacional. El ministro además ha destacado el eficiente uso de los recursos para iniciar con la inmunización de la población salvadoreña. Siempre en información de carácter internacional, más de 3,000 migrantes hondureños han decidido retornar a su país, esto tras el intento frustrado por llegar a los Estados Unidos. Veamos el reporte. Más de 3,000 migrantes hondureños se contabilizan retornados desde los puntos fronterizos entre Honduras y Guatemala, quienes formaron parte de la recién caravana migrante que salió de San Pedro Sula al norte de Honduras. Entre muchos de estos testimonios se encuentra el del hondureño Emiliano Hernández. Anteriormente ya fue deportado y relata un poco su historia. Mi mente que iba a pasar porque los tocó rodear por el río y no pudimos bien, lo mintieron. Nos dijeron que los iban a ayudar del otro lado, que los pues, entregáramos y que los iban a ayudar a pasar un solo para México. Y no, era mentira, lo mintieron. Además, las estadísticas de las autoridades migratorias en Honduras contabilizan que más de 400 menores migrantes que salieron en esta peligrosa ruta han retornado a Honduras junto a sus familiares, mientras otros viajan solos y sin documentación. Ahorita nosotros no tenemos ni tan siquiera dónde ir a estar en casa porque como estamos alquilando y todo eso y estamos trabajando y más que con lo fuimos en esta cosa de la caravana, perdimos todo pues realmente y no sabemos dónde ir a parar. La vicecanciller para asuntos consulares y migratorios en Honduras, Nelly Jerez, informó que los hondureños continúan siendo trasladados en buses desde los puntos fronterizos en conflicto, mientras las posibilidades de llegar a los Estados Unidos son casi nulas. Vamos ahora a otra información. Indocumentados en los Estados Unidos se niegan a ser vacunados por temor a ser deportados de esa nación. Veamos. La comunidad hispana representa uno de los grupos más afectados por el COVID-19 en todo Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades de todo el país se han encontrado con que muchos aún no están convencidos de vacunarse. Y quieren esperarse a ver
si hay otra gente que termina enferma o grave, o quieren ver cómo le afecta a los demás. Número dos, la gente no quiere hacerse la vacuna porque no quieren compartir su información, particularmente la gente indocumentada. Kiwen, quien representa la organización pro inmigrantes sin ánimo de lucro más grande del estado de Nevada, asegura que tanto las autoridades sanitarias como las entidades comunitarias deben trabajar de la mano para convencer a los latinos de que la vacuna es segura desde todo punto de vista. El mensaje, dice, debe ser claro. La información de ellos que compartan no va a ser compartida con las agencias federales o con el gobierno y corran el riesgo de posiblemente ser deportados o de que la migra venga a sus casas a recogerlos. En su más reciente alocución pública, el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, se dirigió a los indocumentados del estado de Plata y les aseguró no solo que tendrán el mismo derecho a acceder a la vacuna que cualquier otro nevadense, sino que su oficina toma muy en serio las preocupaciones de quienes temen que su información sea compartida, por lo que reiteró que esta será protegida, tal y como lo determinan los estatutos del estado. Bien, ahí teníamos la información de carácter internacional. Volvemos al ámbito nacional y es que este 22 de enero se cumplen 54 años desde que ocurrió la masacre conocida como la masacre del 22 de enero en la avenida Roosevelt. Así lo rememoran nuestros hechos históricos. Se llamó la masacre del 22 de enero debido a que los sucesos ocurrieron un domingo en esa fecha, pero de 1967, en la intersección de la avenida Roosevelt y la cuarta calle suroeste de la ciudad de Managua, junto al costado del edificio del Banco Nacional de Nicaragua, que hoy es la sede actual de la Asamblea Nacional. En ella, efectivos de la Guardia Nacional de Somoza dispararon sus fusiles semiautomáticos contra una manifestación de la coalición electoral Unión Nacional Opositora, la primera de este nombre, causando entre 1.000 y 1.500 muertos, según relatos de testigos. La protesta era contra el gobierno del presidente de la República, Lorenzo Guerrero Gutiérrez, y el general Anastasio Somoza de Baile, candidato del oficialista Partido Liberal Nacionalista. Repetimos, hoy se cumplen 54 años desde que ocurrió la masacre del 22 de enero o la masacre de la avenida Roosevelt, llamada así porque ocurrió un domingo 22 de enero, pero de 1967, en la intersección de la avenida Roosevelt y la cuarta calle suroeste de Managua, lo que hoy se conoce o lo que hoy se ha convertido en la Asamblea Nacional. Sin duda un hecho histórico que para muchos también ocurrió en el 2018, o al menos ocurrió algo similar. Vamos a continuar con más informaciones. Lo hacemos con el rechazo de organizaciones feministas en relación a la reforma que ha tenido la ley 779, particularmente por los casos de femicidios, argumento por el cual el gobierno aprobó la ley de prisión perpetua. María Teresa Blandón, del movimiento feminista La Corriente, califica de manipulación y enredo jurídico por parte del gobierno la reciente reforma a la ley 779, en el que se establecen los actos de femicidio en el que se aplicaría cadena perpetua contra el autor. La ley decía que se entendería como delito de femicidio todo aquel que cometiera un hombre en contra de una mujer en el marco de las relaciones desiguales de poder. También se señalaba que ese delito podía ocurrir tanto en el ámbito privado de la familia como en el espacio público. Pero luego el reglamento ya decía otra cosa distinta. El reglamento decía que solo se entendería como femicidio aquel que se cometiera en el marco de las relaciones interpersonales de pareja. Esto fue denunciado en su momento por las organizaciones de mujeres, por las defensoras de derechos humanos de las mujeres. Ahora lo que hicieron fue ya formalmente incorporar esa reforma en el código penal y además decidieron en cuáles de los actos que concurre al femicidio se va a asignar la cadena perpetua o la cárcel de por vida.
En realidad, esto es como otro enredo jurídico que, o otra manipulación de las leyes, lo que ha sido, digamos, una constante durante el tiempo que el Frente Sandinista ha permanecido en el poder. Blandón sostiene que esta reforma no disminuirá los casos de femicidios que se han venido registrando en el país. Solo en lo que va del año se contabilizan 3. Los países que tienen las penas más, más grandes, como el de cadena perpetua, o sea, no han demostrado que eso resuelve la eliminación de este tipo de delitos, pero incluso en algunos casos que son citados en la ley, se aplican de manera excepcional, pero no de manera exclusiva, es decir, forman parte de una serie de políticas y de leyes y de acciones más integrales, cosa que efectivamente no tenemos en nuestro país. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz. Gracias, Anduriña, por ese reporte. Vamos a continuar con más noticias. Lo hacemos ahora con información del experto en políticas públicas, Eduardo Solórzano, quien asegura que hay mucha incertidumbre y también expectativas sobre la adquisición de la vacuna de COVID-19 que aún no llega a nuestro país. Incertidumbre, porque no se sabe con ciencia cierta, dicen los médicos que no está claro cuándo vienen, qué marca es la que viene, cuáles son las condiciones para seleccionar a las personas primeras, prioridad 1, prioridad 2. Entonces yo creo que estamos en un año de muchas expectativas en el tema de COVID-19, el tema de las vacunas, el tema de las reformas electorales, y todo eso nos tiene a una ciudadanía con ansiedad y con preocupación. Creo yo que es importante que pueda decirse un calendario. ¿Qué tipo de vacuna es la que viene? Se habla del Sputnik, se habla de Moderna, se habla de Pfizer, pero no hay verdaderamente una claridad sobre qué es lo que van a hacer realmente. Entonces, yo lo que digo es, deberíamos de tener una planificación para saber quiénes son los prioritarios. Son los medios de prensa, el personal de salud, o tal vez la tercera edad, los pensionados, pero no hay información cierta. Y el Comité Médico Científico lo que dice es, deberían realmente de tener una tabla de planificación y decir, bueno, esto es lo que viene y también viene la otra pregunta. ¿Eso es para el préstamo del COVID y todo? ¿O cómo es que viene? ¿Van a ser donadas? ¿Van a ser cobradas? ¿Van a tener los ciudadanos que pagar por esto? ¿O no? Pues entonces, yo creo que realmente la OMS ha dicho que Nicaragua está entre los países de prioridad por ser los países con mayor vulnerabilidad o con mayor pobreza. Lamentablemente no tenemos seguridad todavía cómo vamos a resolver eso, ¿verdad? Y lo otro es realmente qué beneficios trae a la salud. O sea, hay dudas todavía, hay pruebas, hay gente que dice que les ha caído bien, hay países que ya están bastante avanzados, hay otros que dicen que ha habido reacciones. Entonces yo creo que suma la incertidumbre de cuándo, de cómo, de qué costo, a quiénes les se van a poner. Y eso afecta la parte de la actividad económica también. ¿De qué manera, afecta? Porque realmente si nosotros seguimos en los países que están teniendo rebrote, por ejemplo, te doy un caso pues de un familiar mío que vive en Montreal, Canadá, hay toque de queda. No puede salir después de las 6, 8 de la noche. Hay restricciones en el acceso a los restaurantes. No está funcionando realmente todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy diciendo que ya se ve venir una ola que en Nicaragua todavía estamos pensando que no. Aquí hay aglomeraciones, hay marchas, hay paseos, hay turismo. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Porque el hecho que diga que venga la vacuna no significa que se va a ir el COVID. En otras informaciones, concejales ante la alcaldía de Managua aseguran que ya están haciendo efectos negativos la entrada en vigencia y la reforma a la ley de rótulos. Veamos en qué consiste. Actualmente hemos recibido muchas denuncias de pulperías que se sienten aterrorizadas por el cobro dolarizado
de este impuesto que se está implementando a partir de este año. La ley de rótulo que fue aprobada recientemente en la Asamblea Nacional está haciendo estragos tanto en las empresas grandes como en las pulperías. Las pulperías no están dispuestas a pagar un impuesto del cual creemos nosotros que es en estos momentos tan difíciles para los Managua y para Nicaragua en general, ese pago de impuestos más dolarizado. La forma de cómo pretenden cumplir con las expectativas de la recaudación en este 2021 viene bien amenazante para ese contribuyente que tiene pulpería, que tiene negocios, que tiene una empresa. Vamos a ver disminuida la publicidad en todos estos sectores porque la dolarización como tal y los costos de estos rótulos o de esta publicidad es demasiado para la bolsa del contribuyente. Esto vemos que ya hemos visto en algunos lugares que están retirando los rótulos algunas empresas. Hemos visto algunas pulperías que están pintando sus casas donde antes tenían rótulos. Por lo tanto, nosotros creemos que en estos momentos de electorales implica bastante que la recaudación debería de estar estable y no incrementando más cuando nuestra moneda oficial es el Córdoba. De alguna manera, entonces, ¿esto solo aquí en Managua está haciendo efecto o ya se está haciendo en todo el país? Tenemos reporte a través de la red de concejales, tenemos reportes de varios municipios donde se están retirando estos rótulos o municipios relevantes que las pulperías, como te digo, se han visto afectadas y nos han reportado pues de varios lugares. A ver qué podemos hacer con esa ley. Pero la verdad es que no se puede hacer nada porque la mayoría de diputados pues pertenecen al gobierno y el gobierno ha definido esta ley recaudatoria para seguir exprimiendo el bolsillo de los contribuyentes. Siempre hablando sobre temas de municipalidad, concejales del partido C por L, también en la alcaldía de Managua, están criticando que el proyecto de los semáforos inteligentes no fue beneficioso para los conductores de la capital. Veamos por qué. La millonaria inversión que realizó la alcaldía de Managua para el proyecto de instalación y funcionamiento de los semáforos inteligentes ha sido un rotundo fracaso para el tránsito vehicular en la capital, sostiene el concejal opositor Celín Figueroa. Realmente, años después que se ejecutó este proyecto, con cuantiosos millones de córdobas que salieron de los impuestos de los Managua y de la alcaldía de Managua, más bien vemos que hay muchos semáforos que están deteriorados, descuidados. Hubieron unas luces que pusieron sobre la calle, empotradas, y hoy por hoy pues vemos que más bien daña la dirección o los amortiguadores de los vehículos cuando pasas, porque están sumamente deteriorados. Pese que hay un presupuesto de mantenimiento a la red semafórica, creo que se le llama dentro del plan de inversión, pero realmente no cumplió las expectativas que nos vendieron en su momento. Es una lástima, es un pesar para el tema del flujo del tráfico, que realmente no ha dado respuesta. Y pese a ese fracaso, es que hoy vemos que la administración envía a sus fuerzas de agentes de tránsito a dar vía. Ahora eso es lo inteligente, que los miembros de tránsito se ponen a dar vía en las intersecciones principales de la capital. Durante la administración de la alcaldesa Daisy Torres se desarrolló la primera etapa que tuvo un costo de 4.6 millones de dólares. Una segunda fase complementaria sumó otros 380 mil dólares, según cifras oficiales. Esta administración sandinista que lleva más de 15 años, ya casi 20 años en la comuna capitalina, tiene esa debilidad de la rendición de cuentas. Y este servidor ha insistido en el tema de la rendición de cuentas, se le exige en el consejo, pero hacen caso omiso, no sabemos qué ocultan,
y se la juegan en temas de maquillar las cifras. Ejemplo de eso es el tema de la recaudación de el depósito vehicular. Hasta hoy no sabemos cuánto genera el depósito vehicular. Entonces, precisamente es el mismo caso de este proyecto de los semáforos inteligentes, que todos ya sabemos en qué condiciones está la red semafórica de la capital. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, hace pocos momentos el Consejo Superior de la Empresa Privada ha emitido un pronunciamiento donde demandan que se derogue la ley de reforma al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua. Esto para también echar pie atrás a lo que se denomina como prisión perpetua. Según el COSEP, la reforma establece que se puede imponer en forma excepcional a cualquier ciudadano la pena de prisión perpetua por haber sido condenado por delitos graves cuando concurran circunstancias de odio, crueles y degradantes. Con dicha reforma constitucional, según el COSEP, y la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, de Ciberdelitos y Defensa de Derechos de los Pueblos, así como el Código Penal, el partido de gobierno configura un marco legal que justifique el Estado policial y dota a los funcionarios que integran el sistema punitivo del Estado de un marco de actuación discrecional para reprimir y sancionar a los actores políticos y sociales que disienten políticamente del gobierno. Es el comunicado que ha emitido el COSEP, esto en su parte medular, ¿verdad? Cuando solicitan de manera clara y expresa que se derogue la reforma al artículo 37 y que se eche pie atrás también a la ley de cadena perpetua, porque aseguran que este combo de leyes que ha sido aprobada a lo largo de estos últimos meses únicamente buscan otorgarle discrecionalidad al sistema de justicia y a las autoridades de manejar a su criterio las leyes de nuestro país. Vamos a tener ampliación de estas informaciones a las 6 de la tarde. Gracias por su fiel sintonía. Será hasta entonces, si Dios así nos lo permite.